Muñecos, ¿todo bien? Yo espero que sí, volvimos. Estamos acá nuevamente. ¿Quién te habla? Damián, te doy la bienvenida a nuestro canal Dami Cook Oficial. Como notarás, seguimos complicaditos con la voz, con el tema de la gripe, pero bueno, vamos recuperándonos de a poco y hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo videos, hay que seguir comunicándole a la comunidad las novedades, las cosas que se vienen, seguir haciendo la cobertura de guerra, seguir subiendo sin palabras, en fin, volvemos al ruedo nuevamente. Antes de comenzar, como te digo siempre, suscríbete, dale like y si te gusta nuestro trabajo, compartí. Es importante tu colaboración, estamos creciendo de a poco y esto es gracias a vos. Por acá abajo te dejo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, tenés el blog, pinchás el enlace y te mandás para allá. O dejanos en los comentarios de qué querés hablar en InfoClash, si querés que hagamos cobertura de guerra por tu clan. Y no olvides que estamos comenzando con el chequeo de aldeas. Hacemos la revisión, te damos nuestra humilde opinión y mostrás tu aldea a la comunidad. Muy bien, hoy tenemos un InfoClash un tanto improvisado. Estábamos preparando otro material para subir, pero bueno, amanecimos hoy aquí en Latinoamérica con la novedad. Y vaya novedad. Parece que Supercell escuchó las plegarias de quienes venimos jugando hace ya 3 años y creo firmemente, y esto es una opinión personal, de todas las actualizaciones y modificaciones que he visto, creo que de concretarse esto va a ser lo mejor. Creo que es una muy buena herramienta para retener jugadores, para aquellos que se estaban aburriendo, para aquella gente que tenía su aldea abandonada. Creo que esta estrategia, porque evidentemente es una estrategia, le va a dar un impulso al juego que todos lo venimos pidiendo, todos lo venimos exigiendo de alguna manera. Mientras te cuento un poquito de qué va la cosa, vamos a ver algunos ataques para no hacerlo muy monótono al video. Lo vamos a hacer cortito y concreto. Hoy a la mañana, en el sitio oficial de Supercell, amanecimos con un comunicado de Anushka. Anushka es la representante de prensa, la manager, si se quiere, de Supercell, de Clash of Clans, en este caso. En el anuncio habla de sus proyectos, de lo que están trabajando. Parece que actualmente Supercell se encuentra trabajando, valga la redundancia, en el desafío de clanes amistoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Así como lo estás escuchando, desafío de clanes amistoso. La verdad, aplausos. Aplausos porque lo venimos pidiendo, yo creo que desde que se iniciaron las guerras en el juego. Aquí abajo te dejo el comunicado oficial, lo estás viendo en pantalla, para que veas la veracidad de lo que se está hablando. Bien, vamos a tratar ciertos puntos de este tema, lo vamos a hacer rapidito. Para comenzar, evidentemente, más allá de que todos lo estábamos pidiendo, esto es una estrategia, entre comillas, comercial. De esta manera se facilita los generadores de medios, como youtubers, por ejemplo, a organizar sus torneos, sus premiaciones, sus competencias, sus juntadas en clanes pro. Pero más allá de todo eso, a nosotros como usuarios, como jugadores, sinceramente nos enriquece un montón la capacidad de jugabilidad. Nos da otras opciones. Por ahí, particionar tu propio clan en dos para competir y hacerlo divertido.
entrenar unos contra otros, más allá que actualmente tenemos el desafío amistoso. Estamos hablando de clan contra clan, estamos hablando de 20-20, 15-15, o vaya a saber qué cantidades nos proporcionará Supercell para poder asignar este tipo de desafíos, porque eso aún no está claro. No se especifica si las cantidades de integrantes, de usuarios, va a ser igual a las guerras, 10, 15, 20, etc. O si podés enviar 6 contra 6, 7 contra 7, eso no está especificado. Volvemos a lo mismo, esto no es un adelanto, no es un sneak peek, esto es simplemente un anuncio que realizaron en el sitio oficial para decirle a la comunidad: oigan, no se nos vayan, estamos trabajando en lo que ustedes piden. También es un poco controversial, luego de la oleada de baneos de toda esa gente de años jugando, ahora salir con esto que toda la gente lo estaba pidiendo, los usuarios, nosotros y los que fueron baneados. Es a modo de cachetazo decir: bueno, te saqué la cuenta, estuviste 3 años pidiéndome desafío de clanes y ahora no podés jugar. Es una cosa media extraña, media contradictoria, media cruel, si se quiere. Pero bueno, continuamos con el tema. No hay muchas especificaciones cómo será el sistema. Sí está claro, lo dejan claro en su comunicado, que cuando se manda desafío clan a clan, no se podrá estar en guerra simultáneamente. También por los datos, hablan de que día de preparación y día de guerra podrá ser recortado. O sea, los clanes, supongo, estarán en mutuo acuerdo en que día de preparación lo vamos a hacer 3 horas y día de guerra, estoy poniendo una metáfora, un ejemplo, 2 horas, 3 horas. Se supone, por los datos que hay, que esas cosas van a ser modificables. En fin, habrá que ver. Habrá que ver qué pasa cuando un clan con 10 TH11 y 10 TH10 le lancen un desafío a un clan que tenga un solo TH11 y 2 TH10. Habrá que ver cómo se empareja la situación. No lo sé, tenemos un montón de dudas. Estamos muy contentos por la novedad, porque sinceramente es lo que todos queríamos. Pero nacen un montón de dudas. También quedó claro que los desafíos serán aceptados o rechazados. O sea, cada clan tiene el derecho a elegir si acepta competir o no con el rival. Tampoco hay nada especificado sobre los botines. No hay nada especificado sobre el gasto en las tropas. Si será el mismo que una guerra. Si será simulado. O sea, como los desafíos amistosos que hay actualmente, que uno no gasta tropas. No lo sabemos. Honestamente, no sabemos nada. Esto es un primer pantallazo que surgió hoy a la mañana en el sitio oficial. Y bueno, nuestro deber era comunicártelo. Medio improvisado el video, medio a la carrera. Pero bueno, la cuestión es que estés informado de lo que está sucediendo y las posibilidades cada vez más grandes de que esto se concrete. Más allá de no ser un sneak peek oficial, es un comunicado oficial de su manager. Según lo que dejan bien claro Supercell, esta función que se agregará, bajo ningún consentimiento, pretende desplazar las guerras. Tomémoslo como un complemento, y ahí nacen más dudas. Porque evidentemente, si uno juega hace mucho tiempo y genera muchos amigos y conoce muchos clanes, uno va a querer lanzar desafíos contra esos clanes, clanes de amigos y clanes de enemigos perfectamente. Entonces las guerras se irán desplazando de a poquito. Convengamos que quedó bien claro que si se están desafíos de clan a clan, no se podrá estar en guerra. Y lo mismo viceversa. Entonces creo que alguna limitación van a poner, pero eso es una opinión personal. No sé si se podrá lanzar un desafío semanal, un desafío cada 10 días, no lo sé. Alguna limitación seguramente tendrá que tener, porque si no todos van a preferir lanzar desafíos y se mandará una guerra cada 15 días. Pero ya te aclaro que esa es mi opinión personal. La verdad, hoy pulgar hacia arriba para Supercell. Muy buena la novedad. Creo que con esto
la comunidad va a incrementarse, va a volver a tomar actividad aquella gente inactiva, se verán menos aldeas abandonadas. No lo sé, es mi opinión, me parece excelente la propuesta de Supercell. Creo que ahora el juego sí está tomando el rumbo que debe tener. Por supuesto que esperemos no nos salgan con una noche de Halloween de golpe y nos arruinen dos o tres tropas o cosas extrañas de esas que 2x3 se manda a la empresa. Esperemos de que no. O que no nos dejen ir desafío clan a clan y nos quiten los hechizos o no pueda usarse los héroes. No lo sé. Esperemos que no salgan con nada extraño. Que mantenga todo su rumbo. Que sea la simulación real de una guerra. Así que bueno, ya sabes. Si te gusta nuestro trabajo, compartí, suscríbete, dale like. Aquí abajo te dejo las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Tenés el blog. Como te digo siempre, yo soy Damián. Esto es Dami Cook. Nos vemos en la próxima. Chao.